El efectivo siempre ha sido el medio de pago más utilizado en España. Sin embargo, eso cambió por primera vez el año pasado, ya que en medio de la pandemia las tarjetas de débito y el pago por teléfonos móviles se posicionaron en el primer lugar. Toda la pandemia y el coronavirus ha acelerado todo lo que son los pagos digitales y el consumo más digital en todos los niveles y en todos los ámbitos. De hecho, la retirada de efectivo ha caído más de un 30% en los últimos meses. Durante los meses de pandemia más dura cayó hasta un 80%. Por este motivo, el banco móvil N26 ha llevado a cabo una campaña en varias terrazas de restaurantes de Madrid, con la que quiere concienciar sobre la digitalización del consumo y de los pagos en la hostelería. Les pedimos usar sus espacios físicos, sus terrazas, sus mesas, para dar a conocer nuestros productos y servicios de una manera más natural, más divertida, donde la gente puede conocer mejor o interactuar mejor con nuestro servicio, a cambio de, por supuesto, una retribución económica, y para ellos se abre una nueva vía de ingresos en estos tiempos tan duros para ellos. El banco N26 ha colaborado con varios comercios, bares y restaurantes de la capital para llevar a cabo esta campaña, con el objetivo de impulsar el consumo y abrir una nueva vía de ingresos para un sector tan afectado por la pandemia. Para nosotros es, o sea, cualquier ayuda es poca ahora mismo. Entonces, la verdad es que les dijimos que sí. Para nosotros no supone ni para nuestros clientes ningún tipo de problema. Y la verdad que encantados de colaborar y poder tener una pequeña compensación porque los tiempos están verdaderamente difíciles. Con todas estas limitaciones que tenemos ahora de aforo, de horario y demás, esto es un ingreso extra que a la hostelería en este momento especialmente nos viene genial. Se trata de una iniciativa pionera en este sentido, ya que por primera vez una entidad financiera utiliza como soporte directo para sus acciones publicitarias los espacios físicos de otros negocios, reforzando su compromiso con los emprendedores y hosteleros independientes.